mejor comenzar la jornada de la mañana y acá en La Capuera dialogar con Luis Silveira, presidente del equipo verde de La Capuera. Bueno, Luis, un gusto nuevamente tenerte en las cámaras del cable y bueno, contanos cómo viene trabajando el equipo en estos primeros meses, ya comenzando la jornada de hoy, el campeonato clausura. Sí, bueno, buen día, gracias por estar. Bueno, acá arrancando un nuevo campeonato, finalizada ahí, por suerte, ilusionada y con ganas. Bueno, y de parte de la comisión, a full también trabajando, armando la cantina ahí, y bueno, una buena jornada. Si bien uno dice la parte deportiva, pero importante como trabajó este año en lo social, ¿no? Ya hemos mostrado los equipos nuevos, espectacular, vistiendo todas las categorías con instrumentaria nueva. También la parte social, trabajando lo que tiene que ver con distintas actividades para, bueno, recaudar fondos para lo que justamente requiere un campeonato. Sí, es fundamental, ¿no? La parte social, el apoyo de los padres en algunas categorías, en otras, como en todos lados, me parece un poquito más floja que otras. Pero trabajando bien, nos faltan, obviamente que nos faltan cosas, pero bueno, hay algunas cosas, por ejemplo, el tema de la sede, que no lo pudimos ni tocar porque no pasa por nosotros. Necesitamos una firma, y bueno, en cuanto esté eso, sí, ahí nos pondremos a trabajar en el tema de la sede, que por ahora en el tema de las comisiones lo que nos estamos en debe en esa parte. Justamente tú lo habías anunciado en notas anteriores, el tema justamente de poder tener la sede, el tener también el campo de juego, no tener que, bueno, practicar en los alrededores de aquí del polideportivo o en el mismo comunal donde era el comunal anteriormente. Y cuando vienen a jugar justamente en la cancha que ustedes juegan local, a veces es como jugar de visitante. Sí, eso viene pasando desde el inicio de la temporada. Se juega acá en la cancha solo partidos oficiales. Hay algunos espacios que son espacios reducidos. Pero bueno, pues te digo, viste, en la parte en el predio de la sede, digamos, necesitamos la firma como para que nos liberen para poder trabajar, porque nos necesitamos mucho más que eso. Necesitamos la firma para que nos habiliten el predio para poder trabajar, que creo que entre los padres y comisión se puede armar una canchita ahí, una buena sede. Y que a la vez también que se puede ir sumando más gente a trabajar, ¿no? En esta institución, si bien sabemos que, bueno, es como todas las instituciones, se van niños, vienen nuevos, pero también se ha sumado mucho también y justamente de acá a la zona. Sí, hay gurises, padres, hoy nomás hay gente trabajando, obviamente la comisión está siempre, y algunos otros padres que vienen a colaborar, y tenemos niños de Sauce que por suerte se están arrimando, hay chiquilines que ya están jugando en el club, y bueno, es la idea, es sumar la zona, digamos. Siguiendo con lo que tiene que ver con lo social, Luis, el club trabajando ya, víspera lo que va a ser el 24, bueno, poder también, en esa oportunidad, poder recaudar fondos, que todo suma también, y bienvenido sea, ¿no? Sí, bueno, sí, estamos medio, porque tampoco podemos meterle muchas cosas, ¿viste? Claro. Como ya habíamos hecho un par de rifas, y bueno, surgió la idea de la comisión ahí de hacer algo el 24, porque la gente que sale, claro, como acá en el barrio no tiene mucho para salir y en la ruta es complicado la fecha. Y sí, vamos a hacer primero una matiné para los chiquilines hasta la... Disculpa, explicarte bien también que cuando hablamos del 24 justamente por la noche de nostalgia, sí, ya que vayas sabiendo de a qué te referimos. Sí, claro, sí, hacemos la noche de la nostalgia. Arrancamos a las 19 horas con una matiné para los chiquilines hasta las 23 y después seguimos con el baile de la noche de nostalgia para mayores. Más importante bien, porque algo nuevo, digo, en el sentido que no es muy común a veces en las instituciones hacerlo todo, ya que es para el club, es en la zona, poder juntar toda la gente de aquí, entonces tengan la oportunidad los chiquirines de poder tener su matiné, después continuar los mayores, que ahí sí van a ser bienvenidos, sea cual sea, de cual zona. Sí, claro. Acá en la zona hay, como está la gente, la señor, que claro, siempre sale y anda apoyando, apoyan en todo lo que, por suerte, en todo lo que hacemos. Querían algo así y bueno, está. Olivera, el tesorero del club, comentó la idea y después tiramos la comisión y bueno, ya salió la noche de la nostalgia. ¿Algo más que me quieras agregar, Luis? Tenés aquí el micrófono. Bueno, y agradecerte, como siempre, por el recibimiento aquí en La Capuera, pero también por toda la información que requiere para la institución. No, agradecerte por estar, dar información sobre el club y bueno, acá vamos a seguir trabajando y por suerte venimos bien, esperemos terminar el año tranquilo, el tema
deportivo y económico para el club, porque también tenemos el tema del femenino que tiene viajes a Minas y eso que encarece un poco. Pero bueno, saliendo, haciendo bien las cosas, creo que sale todo bien. Gracias. Salúdense, salúdense. ¿Estamos todos con canillera, Urice? Sí. Categoría de 13 años. Cadenita, anillo. La capuera. Tabaré, el equipo negro de Tabaré, bueno, equipo verde y celeste de La Capuera. Vamos al sorteo con el árbitro. ¿Me escuchan un poquito? Ya los dos me conocen, ¿verdad? Sí. ¿Cómo trabajo? Bueno, no me gusta echar a nadie. No me gusta amarilla, sí le saco, sí le tengo que sacar. No me gusta que se peleen ni entre compañero ni entre rival. Están en la categoría de 13, ¿verdad? Yo siempre les hablo. Una vez, así si se hablan mal dos compañeros, la primera les aviso. Y si son dos rivales, con más razón. La segunda va amarilla y la tercera se van. ¿Está? ¿Le quedó claro? El lateral, no se apuren en sacar lateral. ¿Vieron la línea? De atrás de la línea siempre. Un poquito así pueden pisar la línea. Si pisan la línea, no levanten ningún pie. Paradito, bien de arriba. ¿Le quedó claro? Bueno, capitanes, los demás se van acomodando, hacemos el sorteo y arrancamos. Dejamos que elija la visita. Cara, número. Cara. Cara y número. Ganador elige saque o arco. Cara. Pelota. Pelota. ¿Esta cancha? Sí. Muy bien. Primero el partido del campeonato de clausura. Vamos a arrancar con todas. Espero que salga todo bien. Bueno, y bueno, cada campeonato que se viene es importante. Y bueno, es un partido muy lindo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Ya me tocó el campeonato pasado, la primera fecha y ahora de vuelta. ¿Y en la misma cancha? La misma cancha. Perfecto. Buena jornada para hoy. Dale, igualmente, gracias. Facu, fácil, no terminamos ahí. Cuando pueda, claro, Kevin. Dale, Kevin, dale, Octavio, que te queda. Dale. Tira la pata, Kevin. Tira el pie, Kevin. Vuelta. Dale, Octa, pasalo. Arriba. Cierra, Lolo. Dale, Lolo, lleva. Hasta ahora. Dale. Dale, Lope. Queda ahí, Lope, dale. Mira los Kevin. Dale. La vuelta. Y el Ope. Vale. ¡Qué bueno, gordo! Está buena, dale. Dale, Lope, por arriba. Dale, Lope. Lo saca, Lolo. Lleva. Anda, Lolo. Dale. Anda. Dale. Carlos, encontrás la mejor juguetería. Green Apple. Trabajamos con todos los personajes. Hot Wheels, Vengadores,
Barbie, Hasbro, LOL y muchos más. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Severio 755, esquina 18 de Julio, teléfono 42-66-48-75, San Carlos. Full Pack. Todo tipo de bolsas, envases descartables, embalajes, cotillón, papelería y mucho más. Full Pack. Por envíos, llamar al 42 26 4309 o al celular 091 087 063. Full Pack. Horario de 8:30 a 19:30, ruta interbalnearia kilómetro 110 y medio, barrio La Capuera. Hacé tu pedido por el 0800-1407. Comería Castrillo, frente a la terminal de San Carlos. Como siempre, lo mejor para su coche. Comería, engrases, cambio de aceite, balanceos, alineadora, cubiertas de todas las marcas, repuestos en general, accesorios, el mejor servicio. Comería Castrillo en Avenida Rodó, con el teléfono 42-66-9292, en San Carlos. Continuamos por la Laguna del Sauce TV en el programa Fútbol Infantil, ahora ubicados en la sede del Fútbol Infantil del Club San Carlos, para brindarles la reunión de la Liga Fernandina de Fútbol Infantil, donde estaremos realizando también notas correspondientes con los distintos dirigentes. De los clubes que nos acompañaron el día que vino la gente de ONFI, que digamos que qué resultado hay, están de acuerdo, qué les dejó la charla, les dejó posibilidades de armar, de conseguir niñas. Por eso ya lo habíamos hablado esto de por lo menos hacer una pequeña selección en una categoría, aparte de que cada club pueda armar las categorías que pueda, pero sí juntar unas cuantas niñas de los clubes y armar una pequeña selección para competir. ¿Les parece viable? ¿Están de acuerdo? Tenemos 56 niñas fichadas. Hay una competencia ahora, en septiembre, el viernes habría que dar la lista. Y hay niñas que hace años que están, o sea, no son niñas que ingresaron ahora, que nunca tuvieron la oportunidad de jugar en la selección por un tema de que siempre fue... era mixto, pero siempre son masculinos y le quedan 2 años del fútbol. Entonces, de repente, que nosotros estamos buscando que esto generar un poco de difusión para que se acerquen más niñas para el año que viene, puede ser una oportunidad para premiar de repente a esas niñas, pero a su vez para que nos dé un efecto de sacudor inicial, que siempre precisaba un envión para que se sumen y se armen más niñas, ¿no? Más chiquilinas, que al ver que las niñas también compiten a nivel de selección, quizás entusiasmen y se sumen más chiquilinas a jugar al fútbol femenino. No estamos hablando de niñas que están arrancando ahora, niñas que, sí, sí, no, que han jugado. No estamos hablando tampoco de sacarla del mixto. Estamos hablando que ellas pueden seguir en el mixto toda la que deseen, pero sí tener una selección para poder presentar. No, que no, quizás no. Eso entusiasme más a las chiquilinas. Pero cuando se defina absolutamente así que sea mixto, de femenino, ¿cómo queda lo que es la categoría mixta? Puede jugar las dos. Puede jugar las dos. Eso es problema de las... No me ha quedado claro eso. Tenía, ¿no? Problema de las niñas. Si ellas quieren jugar en las dos. Es una oportunidad que pueden en una selección que solo en el mixto no la tienen. Claro. De niñas que hace años que están en la liga. Pero eso de la selección era 2011. 2011 que fue lo que hay a vos, sí. 2011. Lo que más son niñas hay en sí. En realidad son... 2011. En edades... dentro de los clubes. Oye, la única categoría que queda por participar, ¿no? La lista, sí. Una cosa, 2011 no hay. No, eso ya.
Acá está, yo tengo el número acá, pero una consulta es, ¿solo 2011? Sí. Selecciones solo 2011. Selecciones solo. Yo tengo cuatro que volvieron el año pasado. Yo les digo ahora lo que hay. Yo a mí me llega una 2011 y la mía que va a cambiar el patín por la pelota va a tener novia. Mate, ya se puede imitar niña. Pero además tengo una que es de 8 años, digo, que de otro club. Sí. Muy bien. Claro. Está fichada. A esta hora, 8 niñas, 2011, exclusiva 2011, 8 niñas ahí. Falta, de repente falta fichar alguna que. De la bolera. La bolera y. Y otra más, tiene. Libertad tiene 6 registradas. En total. ¿11? No, en total. Ah. No las tengo por de qué inclusión por cada. No. Yo tengo 2 de las que están entrando en los femeninos. Pero fichadas, 2011 no tengo. 8 fichadas, pero sí, no. Sí, pero no, son 2011. Y yo tengo 2 fichadas, pero no son 2011. Entonces son tuyas, porque antes tienes. Yo todas de color. 34 hay en total. No, yo 8 no tengo. 2011 no tengo. O sea, y la Libertad 7 y otra. San Carlos tiene 3, no sé. Bueno, pero no tienen, que no sean de 2011, que sean de. El Rayo tiene 7. Sí, es una de 2012. San Carlos tiene 3, tiene una 2000. No. ¿Cómo era Antunes? ¿2000? No, no las pudo sacar por categoría. Es para que la veo. Y no pueden jugar, supongo, la categoría anterior, no pueden jugar en la 2011. No, porque la selección es el año. La delante de clubes nacionales sí. El Rayo tiene 7, capaz de hacer alguna. El Rayo está en el Rayo. Pero hay. Hay 2011. Hay 2011. 10, 12 niñas hay, 14. A la que juveniles tiene para fichar. En la categoría de 12 años tienes alguna niña. No sé, yo sé que hay, creo que son. Hay esos 4 niñas que están para ficharse, pero no sé qué da. Para jugar de 7 tampoco, que somos 20. Sí, sí, claro. 10, 12 años. ¿Y esa es la selección con tu? No. Hay una que sí me puedo poner con tierra, pero ahora es. Yo lo que creo que sí hay. Yo lo que creo que sí hay. 16, ahora la oportunidad, todas las 16. Claro. Dos están en la fuera. Que va a ser todas las selecciones. Sí, Carlos tiene una. José lo que está siempre. No, pero como te digo, yo con la del femenino que armé. Una 2011. Libertad 1. No, pero no, está acá. A esa se quedan ahí. La bolera será la Libertad. La bolera. Pues a mí tenía una engancha nomás. No, la verdad, la capaz que la sube. No, esa era la malla. Tiene el nombre ahí. Sí. La bolera de Libertad. Y la de la seguro, esa es una para adelante. La 2. No, pero la 2011. Ahí tenemos su lado del puesto. Ah, pero se la sube. La bolera tenemos. La bolera tenemos. Son unidas. ¿Cómo? Sol Acuña La Rosa. Sol Acuña La Rosa. Sí, San Carlos, Libertad. Y lo que pasa es que puede estar fichado, no jugar hace 2 años. Samira Díaz, Libertad. El tema es que tiene que ver si en el sistema están y las que han dejado también están. Porque no se bajan. Porque no se debajan. No, esa niña no está. Capaz que hay niñas que han dejado. ¿Esa niña Sol no está en tu club? 2011 no. 2011 es todo varón y quedó colgada el año pasado esa categoría, claro, no sé. Aunque diga verificado. Ah, sí. Mira, te digo más, tengo 2 niños que tengo en esa categoría que me han quedado practicando en la otra categoría siguiente. ¿No la podrás contactar a las Soles a ver si quiere? Tengo que saber de dónde venía esa niña. Bueno, pero alguien con historia en el club debe de haber. Que sepa dónde. Viste que siempre. Pásame la cédula y después y pásame el. Tengo la cédula. Vamos cédula, quedando, ¿no? Algunos con historia, los clubes y de repente. Pero sin embargo, dice re mi tío, dice. Por eso. Esa dice re mi tío. Siempre lo vamos. ¿Usted de qué fecha? Le mandó un papel. Suele puñalar. Remitido porque no tiene. Estamos con Isabel Cardinal, presidente del Club Liverpool del Fútbol Infantil. Bueno, primero que nada, felicitaciones por la jornada de hoy. La Liga Fernandina ha sido votada para estar dirigiendo nada menos que el fútbol femenino, la selección, que va a ser por primera vez que la Liga Fernandina va a estar participando. La verdad que sí, buenas noches. Y, me propusieron los clubes, un club que me propuso y bueno, la idea me gustó. Asumimos este nuevo compromiso. Algo, como decíamos, una novedad, ¿no? Porque en la historia de la Liga Fernandina han jugado niñas en fútbol mixto, pero no a nivel de selección.
No, es la primera vez que Leo Fernandino presentaría una selección de niñas. Es poco el tiempo y también se va a contar con lo que haya. O sea, que no es una... A veces las selecciones, por ejemplo, van citan las mejores de cada club. Acá vas a tener... ni sabes todavía quiénes son las que van a participar. Con lo poco que hay, de ahí va a estar toda la posibilidad que va a tener también ella de estar integrando. Sí, en realidad serían que las 2011, las niñas que están en los clubes puedan arrimarse a la selección. No es que jugarían las mejores, sería una buena experiencia para todos. ¿En qué se va a trabajar más? Teniendo en cuenta que la primera reunión, no se han reunido todavía. Hoy se ha decidido quién va a ser el cuerpo técnico, en el caso tuyo, votado también por unanimidad por los clubes. Pero ya me imagino, bueno, ir trabajando en el caso tuyo, que ya viene trabajando hace muchos años con el club Liverpool, también un poco la experiencia. Sí, sumar un poquito de experiencia, que ellas se vayan incorporando. Hay muchas niñas nuevas también que nunca han jugado al fútbol y les gusta, pero no se animan. Entonces darles la confianza para que se vayan motivando, y me parece que la selección es un comienzo para que se vayan entusiasmando. Además también es saber que tener en cuenta que es primeriza para todas ellas, para ustedes también, para la liga. Todo lo que va a ser, ¿no? El tema de la alimentaria, todo nuevo, para encarar esto, que también después se van a estar realizando campeonatos locales acá, para que, bueno, se vayan difundiendo más y que se siga sumando. Sí, la idea es arrancar con esto y, bueno, que todos los clubes se vayan entusiasmando y armando femenino y sumar todas las categorías para la Liga Fernandina. Una nueva experiencia para todos. Isabel, de mi parte, el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias. Terminada la reunión de la Liga Fernandina, estamos con Hilda Correa, presidente de la Liga Fernandina. Hilda, bueno, varios temas se estuvieron tratando en la jornada de hoy en la Liga, y bueno, una de las novedades, lo que va a ser la participación de la selección femenina. Sí, buenas noches para todos. Sí, David, vamos a comenzar con el femenino. Ya teníamos un club que estaba participando y más o menos se está encarando las cosas como para hacer una selección. Así que desde hoy ya salió la técnica, salió el femenino, así que Liga Fernandina estamos trabajando para las niñas también. Fue importante la reunión que se estuvo realizando con la justamente autoridad de ONFE que estuvieron acá en Maldonado. Sí, justamente la gente de ONFE nos visitó la semana pasada, donde vino Jorge Seré y dos personas más para informarnos y para más o menos decirnos cómo tenemos que encarar este nuevo campeonato. ¿Qué significa y cómo lo ven ustedes, teniendo en cuenta que va a ser primera vez que la Liga Fernandina va a participar a nivel de selecciones? Siempre han jugado niñas, pero a nivel de fútbol mixto. Bueno, para nosotros un paso muy grande dado este año, y ya más o menos a mediados de septiembre comenzaríamos a jugar. Hay ya 3 o 4 clubes que tienen niñas practicando, así que ya comenzaríamos con el campeonato. ¿Ya se está realizando la primera reunión? Sí, ya el próximo lunes estaríamos anunciando la próxima reunión con los padres de la jugadora. Algo también para destacar, Isla, que lo hablamos incluso con Isabel, de que esta selección van a haber niñas de distintos clubes, en lo cual es una selección que va a tener oportunidad de todas jugar, porque todavía no se sabe quiénes son las que van a estar integrando. No, la verdad que no sabemos quiénes son las niñas, porque son niñas sacadas del fútbol mixto la mayoría, y otras nuevas que van a comenzar. Más importante también en este año que se va a estar realizando un campeonato local de la liga para incentivar y que se sigan sumando, y bueno, y para aquellos cuadros que así cuenten con 4 o 5 niñas, que bueno, de a poquito se vayan sumando. Sí, justamente eso es lo que queremos, y eso fue lo que nos dijo la gente de ONFI, ir juntando de a poco y para ir armando las categorías, y aunque juguemos con diferentes edades, pero ir armando el femenino. Y prepararlo todo, Hilda, para lo que va a ser al año siguiente. Sí, estamos todavía en este año, pero para el año siguiente, 60 años. Sí, ya estamos trabajando para los 60 años de Liga Fernandina, por supuesto que sí. Continuando con la Liga Fernandina y siguiendo con la parte deportiva, Hilda, el campeonato estaría dando comienzo el oficial la semana próxima. Sí, la semana próxima ya empezaríamos con el campeonato oficial.
¿Alguna novedad más que me quieras agregar? Y bueno, tenés el micrófono. Bueno, de momento lo que sea, la novedad que tenemos es que tenemos una rifa en la calle, uh-huh, para poder solventar los gastos de las selecciones en general. Y anunciando la selección también que va a estar jugando de local en las categorías. Sí, el próximo 5 y 6 de agosto jugamos de locales acá en la ciudad de Maldonado, en el mini estadio. Perfecto. Como siempre, Hilda, muchísimas gracias y el mejor de los éxitos. Los agradecidos somos nosotros. Gracias por estar, David. Pablo Carballo, presidente del Club Defensor de Fútbol Infantil. ¿Cómo viene trabajando el equipo Violeta en este año? Bueno, David, muchas gracias por la nota. Primero que nada, agradecerte por la difusión que le das, ¿no?, a la liga, ¿tá?, a la liga fernandina, siempre presente en todas las reuniones, en los partidos. Y nada, agradecerte por ese lado. Y después nosotros como club venimos trabajando bien, de forma organizada, con una comisión que hace 3 años que estamos juntos, siempre con autocrítica, ¿da? En algunas cosas tenemos que mejorar, pero siempre enfocándonos en lo que es la formación, ¿da?, de niños desde los 5 o 6 años hasta los 13, que para nosotros es fundamental trabajar siempre apuntando lo que es la formación a través del juego, ¿da?, sin perder de foco eso. Después obviamente se compite por puntos y a fin de año de un campeón, pero el objetivo nuestro principal es apuntar a eso, a la formación, a que el niño se sienta cómodo, que tenga ganas de volver al club, y es más o menos eso. A nivel de la parte deportiva, hemos visto en el equipo de Defensor algo muy importante, Pablo, teniendo en cuenta que la categoría de 13 años se dificulta en muchos clubes que he podido ver, el no poder contar con las canchas, porque en algunos casos salen a alquilar cancha o no se las prestan o cambia de hecho catario. Totalmente distinto al equipo Violeta, que están practicando 3 veces por semana y cuando son locales no hay ningún impedimento. Sí, eso es verdad. Tenemos que agradecerle a lo que es la comisión del club que nos apoya, ¿verdad?, en lo que es la infraestructura. Tenemos cancha, que es muy difícil conseguir cancha para las categorías de bodyfútbol. En este caso nosotros la tenemos los lunes, miércoles y viernes, una horita. Después el día que somos locales también no tenemos problema. O sea que eso es importante para que los técnicos puedan trabajar de forma continua sin tener problemas a la hora de que vayan a hacer una práctica y no tengan cancho. Además también, Pablo, que hay que tener en cuenta para los clubes que si hablamos de semillero, hablamos de fútbol infantil y le están cerrando las puertas a la misma categoría que al año siguiente les va a representar en la formativa, como que a veces no cierran alguna institución, cada una tendrá su motivo, pero justamente hablando del equipo Violeta, son las cosas para resaltar. Sí, no, en este caso sí, es verdad. Hemos tenido un ida y vuelta siempre tratando de sumar con lo que es la cabeza del club, el gerente del club, que es Marcelo Lechuga Ferreira, que entonces siempre hemos tenido eso de tratar de apoyar a lo que es la categoría 13 años, que es el último año de Babi, que después van a pasar a formativa, que el niño sienta ganas de seguir en el club, que se sienta apoyado, que se sienta querido, y es también una forma de generar un sentido de pertenencia, ¿tá?, de que el niño vean que le están dando todo para que pueda seguir creciendo también dentro de la institución donde son hinchas. También hablando de Club Defensor, si bien la parte deportiva es importante, en lo social también han trabajado muy bien, en el arreglo de obra a nivel de los baños, del parrillero, de ventanas nuevas, y bueno, muchas cosas también que sirven para sumar para todas las categorías. Sí, exacto. Hemos hecho una reforma grande en el club, hemos cambiado aberturas, después hemos cambiado los baños, siempre tratando de mejorar, ¿tá? Como digo siempre, le digo a la comisión, vamos a ir de a poquito, ¿tá? Paso seguro, pero siempre tratando de mejorar, porque en definitiva todo lo que nosotros logremos es a beneficio de los niños, que los niños tengan una sede donde puedan estar cómodos, los días de cumpleaños, por ejemplo, se le presta la sede, reuniones de padres, todo ese tipo de cosas, que a su vez, al club crecer, el niño también va a tener todas las comodidades para que pueda desarrollar la actividad, en este caso el fútbol. Y a nivel de indumentaria también este año se estuvieron tirando equipos nuevos. Sí, es verdad, sí, hacía años que teníamos esa duda de si podíamos o no, porque sabemos que el tema de costos es muy grande. Logramos a través de un sponsor grande, que es un estudio jurídico de la señora Ana Laura Audifred, nos apoyó, que para nosotros fue muy importante tener ese apoyo, y en base a eso pudimos, después de 3 años, poder cambiar la indumentaria del club, que sin duda
la imagen de lo que es el Babi de Defensor es un antes y un después del cambio de equipo. Pablo, muchísimas gracias por tu atención y así adelante. Muchísimas gracias a ti, David. Repito lo que dije en principio, por difundir todo lo que es la actividad del Babi Fútbol. Así que nada, en nuestro club está las órdenes para lo que tú necesites. Así que darte las gracias. Gracias a ti. Julio Gómez, presidente de Juvenil El Campito. Bueno, siguen trabajando a full lo que tiene que ver con el predio, trabajando para lo que va a ser la nueva cancha del equipo. Sí, buenas noches, David, ¿cómo andas? Sí, seguimos trabajando. Se fue este sábado y este domingo se pudo alambrar. La semana que viene, si Dios quiere, ya vamos a poner la malla perimetral. Y se está por hacer la campaña de bloque para poder hacer la cantina y los baños. Pudimos ver bastante padres que también sirve para sumar, ¿no? Y gente del barrio que se sigan sumando para lo que fue la colocación del césped y todo lo que se viene también en torno alrededor, ¿no? Sí, la verdad que una buena concurrencia de padres que se colocó el césped rápido, en el mediodía un domingo y al otro domingo la otra mitad se puso también en mediodía. Igual que ahora para alambrada y la puesta de poste, que ya se pusieron todos los postes y los tres hilos de alambre, para luego poner la malla. Que todo esto suma lo que tiene que ver con lo económico, ¿no? Todo lo que lleva, ¿no? Lo que ha llevado también ese lugar, ese predio, ¿no? De que una zona muy baja, relleno de muchos camiones, maquinaria, bueno, que ha sido todo un proceso. Sí, ha sido un proceso largo, pero digo, ya este año, si queríamos jugar el plan, sí, se llevó más de 1000 camiones de relleno. Unos cuantos los tuvimos que pagar a lo primero, después el municipio nos dio bastante relleno, igual que una estación de servicio acá de San Carlos también. Muy agradecidos con ellos y bueno, y horas de máquina que se pagaron y también por parte del municipio que nos ayudó también con horas de máquina. Y que también va a servir eso ya para incluso ya empezar a comenzar las prácticas, ¿no? Si bien no van a contar con la iluminación todavía, pues ya poder contar con las prácticas, teniendo en cuenta que salir de aquel lugar de AFE, que si bien muy bien fue merecido para ustedes poder realizar las prácticas, pero también ya no van a poder contar ahí y también de no tener que jugar de visitante prácticamente, pues si bien consiguen la cancha del barrio sur, pero no es lo mismo como practicar en ella. Sí, nosotros somos visitantes siempre, nosotros no practicamos en la cancha, claro. Sí, estamos agradecidos también porque nos prestaron la cancha. Igual que en AFE, que nosotros hasta noviembre podemos estar, y ya se hicieron los trámites también para que nos pongan la luz en el predio nuevo, para poder tener la luz también. Siguiendo con lo que es la institución, bueno, en la jornada de hoy se estuvo planteando el tema del fútbol femenino, bueno, Juvenil El Campito también estuvo presente, lo que fue la reunión con la autoridad de ONFI en Maldonado. Esto va a servir para abrir las puertas, bueno, para lo que se viene, para la liga, pero también para la institución, en lo cual la institución también estuvo unos años atrás participando. Sí, nosotros el año pasado estuvimos participando en el femenino, en otra liga. Este año se intentó armar a lo primero y no pudimos, y ahora la Liga Fernandina lanzó el campeonato que es para septiembre, y nosotros estamos trabajando en eso, estamos llamando a las niñas que quieran, pueden sumarse, nosotros no cobramos cuotas ni nada. Los viernes a las 18 horas en AFE están practicando y la idea es que se vengan sumando nomás, todos tienen su lugar. Juvenil va a estar participando en el campeonato de septiembre que va a organizar la liga, teniendo en cuenta que de a poquito se están armando los clubes. Sí, Juvenil sí. Va a estar participando, ya de seguro ya la sub-9 va a estar participando y estamos en tratativa de la sub-11, que todavía nos falta en línea, pero también la idea es presentarla también. ¿En lo social? Y en lo social estamos trabajando bien, ahí bueno, en el salón que nos prestaron, que se hace merienda, ahora estamos haciendo merienda y, para las categorías y para niños que van también de alrededor. Disculpa, ¿se viene alguna actividad? ¿Se aprovechar, darle difusión, algo que quieran ustedes que estén realizando o algo para justamente recaudar para lo que es el arancel de la liga, de árbitro, de la institución, todo lo que requieren los gastos económicos? Sí, ahora este mes, ahora en agosto, se va a hacer una matiné, para nosotros hacemos matiné infantiles, hacemos una por mes, uh-huh. Eso es para niños de 8 a 13 años, los niños no pueden salir
de nuestro lugar, allí nosotros no lo dejamos salir. Cuando el padre va a levantarlo, ahí sí se puede retirar. ¿Algo más que me quiera agregar, Julio? No, por ahora nada. Muchísimas gracias por todo, David, tú siempre estás apoyando el fútbol infantil en general. Y bueno, miles de gracias. Gracias, tía. Rafael Márquez, presidente del fútbol infantil del Club San Carlos. Bueno, terminada la reunión de la liga, poder aprovechar y bueno, dialogar un poco cómo viene trabajando en la institución. Ya ha terminado el campeonato de apertura, pero ya preparándose para lo que viene. Sí, buenas noches. Pensando ahora en lo que viene la segunda vuelta. Y bueno, con expectativa, digo, de poder de cerrar un año, digo, comenzar una segunda vuelta bien y terminar lo mejor aún de lo que empezamos. Importante siempre, Márquez, trabajar la parte social, ¿no? Seguir, bueno, sumando lo que tiene que ver en el entorno, ¿no? De obras y, bueno, poder principalmente también contar con la cancha de la mejor manera. Exacto. Tenemos en meta ahora terminar con las tribunas que están pendientes hace un par de años y bueno, y gracias también a lo que la primera nos pudo echar una mano en el tema de brindarnos material y gracias a la gente también que se pudo hacer una recaudación importante de lo que son tablones para poder armar dicha tribuna. Bueno, queremos concretarlo eso este año. Y también lo que tiene que ver con la luminaria. Exacto, y la luminaria también, digo, ahora pensamos progresar también lo que es la luminaria y dejar un mejor alumbrado público, un mejor alumbrado en lo que es la cancha. A nivel de institución, a nivel de cuerpo técnico, de planteles, un equipo que bueno que se siguen sumando chiquirines, pero también es importante también poder dejar todo lo que es la base de un año al otro y bueno, y poder también a veces uno dice, el trabajo que ustedes hacen incansable y bueno, poder también tener el apoyo de arriba también importante, ¿no? Sí, gracias a Dios y digo que este año lo que es el apoyo de la primera, digamos así, de la mayor, estamos como muy, muy amparados en lo que es el acompañamiento que tenemos, ¿verdad? De dicha directiva. Y bueno, pensamos que lo que es también el cuerpo técnico que tenemos, son personas, digo, de la casa. Y bueno, nos echa una mano bárbara porque esto es sin fines de lucro, como en muchas instituciones pasa, ¿verdad? Y bueno, queremos que sigan adelante este año y obviamente, digo, si podemos seguir el año próximo y que se mantengan en la institución, ¿verdad? A nivel social ya se viene trabajando para, bueno, alguna actividad, teniendo en cuenta todo lo que es lleva el entorno del fútbol infantil, lo económico. Sí, hay varias cosas pensadas y bueno, la que se nos viene ahora sí ya de primera mano, digo, poder hacer una jornada para lo que es el Día del Niño y bueno, el año pasado se hizo una jornada y salió muy bien, así que bueno, vamos a ver qué es lo que planificamos para este año y sí, digo, siempre tratamos de buscar de formar, de lograr cosas para la parte social. Como siempre, muchísimas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. Encontrás la mejor juguetería. Green Apple. Trabajamos con todos los personajes. Hot Wheels, Vengadores, Barbie, Hasbro, LOL y muchos más. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Severio 755, esquina 18 de Julio, teléfono 42-66-48-75, San Carlos. Full Pack. Todo tipo de bolsas, envases descartables, embalajes, cotillón, papelería y mucho más.
Full Pack. Por envíos, llamar al 42 26 4309 o al celular 091 087 063. Full Pack. Horario de 8:30 a 19:30, ruta interbalnearia kilómetro 110 y medio, barrio La Capuera. Haz tu pedido por el 0800 1407. Comería Castrillo, frente a la terminal de San Carlos. Como siempre, lo mejor para su coche. Comería, engrases, cambio de aceite, balanceos, alineadora, cubiertas de todas las marcas, repuestos en general, accesorios, el mejor servicio. Comería Castrillo en Avenida Rodó, con el teléfono 426-6692-92 en San Carlos.